Se estima que desembarcaron con vida en el continente americano no menos de 10 millones de habitantes de África, vendidos en subasta para ser utilizados como esclavos. Desde 1750 arribaron a Montevideo, capital de Uruguay, siendo la mayoría de un área cultural muy variada como lo es la Bantú. Su cultura fue rápidamente sometida por el español y el contagioso batir del tambor significó su liberación. En África, instrumento y ejecutante se definen con la misma palabra, tambor. El ritmo del candombe se crea al combinar tres tambores, piano, repique y chico, y juntos forman una cuerda. A ambas márgenes del Río de la Plata colonial, pocas oportunidades tenían los esclavos de reunirse en gran número con la posibilidad de relacionarse entre sí. En alguna celebración de blancos, aguardando sumisos a sus amos, tal vez allí, surgido de algún grito espontáneo, acompasándose de un batir de palmas o de alguna improvisada percusión, el esclavo negro tuvo la ocasión de retomar jirones de su cultura deshecha y recomponerla hasta lograr el inicio de otra, adaptándola al nuevo medio. Candombe. Es un ritmo proveniente de África que ha sido parte importante de la cultura uruguaya por más de 200 años. Llegó gracias a los esclavos y aún palpita en las calles, en los corredores y en los carnavales de este pequeño país llamado Uruguay. Los domingos y días feriados, estos grupos templan las lonjas de sus tambores con fuego en alguna esquina y van tocando por las calles del barrio. Cuando se reúnen con las restantes agrupaciones, vemos allí la máxima expresión del cantón, que es una gran fiesta a la que se le da el nombre de Yamá. Aires como en Montevideo, los blancos mostraron resistencia a la evocación del espíritu musical y danzante de la raza negra, prohibiendo y castigando a sus cultores por considerarla un atentado a la moral pública.
apasionados por el ritmo. El baile es la recompensa de las almas doloridas por sus duras faenas y las nostalgias de sus tierras. Colonia, llamaban a sus tambores y al lugar donde bailaban con el nombre de tango. En 1846 se abolió la esclavitud en Uruguay. Hacia el siglo XIX, la población negra de Buenos Aires fue desapareciendo por distintos motivos. En Montevideo, hace dos siglos la población de origen africana representaba el 50% y hoy es apenas el 6%. Pero el pueblo entero siente el candombe como propio. Comienza a formar parte del carnaval montevideano en 1956. De tamborileros desfilan por la calle en una confusión de músculo, sudor y tamboril, llenando la noche con un ritmo proveniente de África, conocido como candombe.